El próximo caso nos llega de parte del señor Omar Díaz y el tema está relacionado con la reparación de bienes comunes. La pregunta que nos hace Omar es a quién le corresponde el pago de esas reparaciones que se ocasionan por la fuga de gas. Él nos dice que vive en el estado Lara y en el condominio, en la comunidad donde vive, en una de las entradas de un grupo de una entrada que dirige a 16 apartamentos, se detectó una fuga de gas. Esa fuga fue detectada por una vecina que no goza del servicio de gas, pero anunció, no sé si en su en su apartamento o en el inicio del edificio, y que ella que aunque no disfruta del servicio de gas, ella reporta que en las tomas y en los cajetines que van a su condominio, a su apartamento, existe gas. Ellos solicitaron la colaboración de los bomberos y los bomberos cerraron temporalmente el servicio a todos los vecinos. Entonces ellos quieren saber algunas cosas, por ejemplo, si la comunidad de copropietarios debe asumir esta responsabilidad, si se hacen pruebas de presión para detectar el trayecto de la tubería hacia la falla solamente hacia un apartamento, si eso se puede hacer, y que si en el caso que sea necesario hacer nuevas conexiones, ¿quién debe sufragar esos gastos? Fíjate, Omar, que es muy interesante que ustedes puedan buscar los planos del edificio, que a lo mejor puedan hacerse ayudar con las memorias descriptivas y ustedes puedan identificar cuáles son las tuberías comunes a todos los apartamentos. Si nosotros vamos a la ley de propiedad horizontal, en el artículo que describe cuáles son los bienes comunes, nos indica que justamente en el artículo 5 dice que las instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, gas, agua, refrigeración, cisternas, tanques, bombas de agua y demás similares, se considerarán cosas comunes a todos los apartamentos. Si de esa revisión que se haga a las tuberías, se detecta que es solamente un tramo que va entre lo que llamamos la flauta y cada cocina, eso le corresponde solamente al apartamento. La flauta es donde se divide y va la distribución de la tubería común a la tubería individual. Si esa fuga está en este trayecto, eso le corresponde al propietario, porque a partir de ese momento, de ese lugar específicamente, empieza a ser un bien individual. Pero si la tubería, si la fuga se detecta en tuberías internas comunes, la comunidad de copropietarios es quien debe asumir esa reparación y tienen que cancelarlos todos los copropietarios, tengan o no tengan servicio de gas, porque así como lo acabo de indicar, como lo establece el artículo 5, estas conexiones son bienes comunes. Tal vez no lo son o no lo sea el servicio de gas, y en tal sentido, quienes no tengan no tengan contrato o no tengan la conexión del gas no deberán pagar. Pero todas esas conexiones internas, como la sustitución de la nueva cometida o la sustitución de nuevas tuberías, como le decimos, hasta la flauta, ¿no?, que es donde va la distribución individual, deben ser acogidas por todos. ¿Cuál es el fundamento de esta decisión? El artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, a la cual usted puede revisar y acceder. Así que le damos la respuesta al señor Omar Díaz, respecto a esta inquietud que lo llevó a consultar el servicio de atención gratuita de micondominio.com.